Hola chicos, bienvenidos a la clase de Me Divierto con las TIC. Ya es nuestra última clase del año. Vamos a ver algo muy importante que te servirá para perfeccionar tus conocimientos sobre la tecnología. Para este día tendremos algunos personajes especiales que nos estarán visitando y dando diferentes instrucciones durante toda la clase. Así que pongan atención porque son cuatro personajes muy, muy especiales que nos han venido a visitar. Espero que aprovechen mucho la clase y muchas gracias a todos los que ya se están reportando. Sean bienvenidos y comenzamos ya con nuestra agenda. Vamos ya con nuestra agenda. La agenda preparada para este día es: saludo, actividad socioemocional, valor, la honestidad, contenido, trabajo con la libreta y nuestra práctica. Eso es lo que tenemos preparado para este día. Vamos a comenzar con la actividad socioemocional, que es la realización de una tarjeta mágica. Para realizar esta tarjeta vas a necesitar un acetato o botella plástica, papel de color, pegamento, tijeras y una hoja de papel bond. También vas a utilizar plumones, así que vamos a ver ahorita el desarrollo de esta actividad. Buenos días, estamos ya en el paso a paso de nuestra actividad socioemocional. Este día vamos a hacer una tarjeta mágica. Vamos a necesitar plumones, cinta, papel negro, un acetato o también puede ser una hoja protectora de estas que son transparentes y el dibujo que tú desees. Vamos a comenzar transfiriendo nuestro dibujo al acetato y también lo vamos a colorear. Vamos a calcar este dibujo en nuestro acetato y lo vamos a colorear, así que está pendiente de cómo vamos a ir realizando este paso a paso. Hemos transferido ya el dibujo a nuestro acetato. Tienes que tener cuidado porque los plumones se corren un poco. Entonces aquí tenemos el dibujo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Lo vamos a poner en nuestro papel negro. Vamos a pegar con cinta estos dos lados y vamos a dejar abierto el lado de abajo. Aparte de eso, te recomiendo que puedas hacer un dibujito como de una lámpara para poder introducir en tu tarjeta mágica. Vamos entonces a pegarlo. Tenemos aquí ya nuestra tarjeta mágica. ¿Qué vamos a hacer con la lamparita que hicimos? Pues la vamos a introducir en la parte de abajo y la vamos a ir moviendo para conocer el mensaje de nuestra tarjeta mágica. Mira, ahí está. Feliz día. Ahí está nuestra cámara fotográfica y nuestra fotografía. Espero logres poner en práctica esta manualidad socioemocional y crees una tarjeta mágica especial para tus padres o para otro ser querido. Hola niños, yo soy un pequeño dragón y aparezco muchas veces en los libros de cuento. Ahorita vamos a ver un cuento que se llama Generoso y la Piedra. Espero te guste.
Leam, generoso, era un gigante que vivía con su padre y sus dos hermanos en una tierra muy remota. Sus hermanos lo maltrataban constantemente, no solo porque él era el favorito de su padre, sino también porque no era temible y fuerte como todos los gigantes. Generoso era diferente. Él admiraba el giro de los girasoles al amanecer, le encantaba el color del cielo al atardecer y lo intrigaba el silencio de la noche. Un día su padre lo llamó junto a sus hermanos y les dijo: «He trabajado toda mi vida y ahora quiero descansar. Como bien saben, tengo tres tierras. En una he cultivado maíz, en otra he criado ganado y en la última se encuentra posada una enorme piedra lisa a la cual le tengo un gran aprecio. Hijos míos, les haré una sencilla pregunta y dependiendo de la respuesta, les repartiré mis tierras». Los dos hermanos se encontraban muy nerviosos porque de ninguna manera querían terminar siendo dueños de la enorme piedra lisa. Generoso, por su parte, no temía la decisión de su padre porque sabía que él era un hombre muy sabio y tomaría la decisión correcta. Así que el padre llamó al primer hermano y le preguntó: «Hijo, ¿qué pensarías de mí si te dejo la tierra con la enorme piedra lisa?» A lo cual el primer hermano respondió: «Pensaría que no me quieres. Yo prefiero la tierra donde puedo cultivar maíz y construir mi propia casa». El padre llamó al segundo hermano y le preguntó lo mismo, a lo cual éste respondió: «Pensaría que estás enojado conmigo. Yo prefiero la tierra donde puedo criar ganado y construir mi propia casa». Por último, el padre llamó a Generoso y le hizo la misma pregunta que a sus dos hermanos. Generoso, muy agradecido, respondió a su padre: «Pensaría que me quieres y que te hago muy feliz, porque me harías dueño de tu terreno más especial y te prometo en este momento que siempre cuidaré de él». Después de unos días, el padre reunió nuevamente a sus hijos y les dijo: «Luego de escucharlos, he decidido dejarles la tierra que cada uno prefiere». Los hermanos, felices con la decisión de su padre, se rieron de Generoso y le dijeron: «Por ser tan soñador, ahora eres dueño de una enorme piedra lisa en la que no podrás cultivar maíz, ni criar ganado, y mucho menos construir tu propia casa. Siempre pensamos que eras el favorito de nuestro padre, pero ahora terminarás trabajando para nosotros». Durante el verano, Generoso trabajó para su hermano mayor cultivando maíz y en el invierno trabajó para su otro hermano criando ganado. Generoso tenía que trabajar el doble que sus hermanos, pero ni una sola vez cuestionó la decisión de su padre. Cada noche al descansar en su humilde choza, soñaba con escalar la enorme piedra lisa y descubrir por qué era tan especial para su padre. Con lo poco que tenía ahorrado, Generoso compró clavos y madera. Sin más espera, comenzó a construir peldaños en su enorme piedra lisa. Después de muchos años y peldaños, Generoso llegó a la cima de la enorme piedra lisa y mientras observó el mundo desde ella, descubrió la razón por la cual su padre la encontraba tan especial. Desde la cima, estaba más cerca al sol que hacía girar los girasoles, al cielo que cambiaba de colores y a la luna que llenaba de silencio las noches. No pasó mucho tiempo antes de que los aldeanos quisieran también escalar la enorme piedra del gigante. Aunque Generoso nunca pidió nada en retorno, se volvió muy rico porque todas las personas insistían en pagarle por compartir con ellas tan hermosa vista del mundo. Con su fortuna, Generoso construyó muchas escuelas y parques para que los niños pudieran aprender y también jugar. Al final, construyó su casa en la cima de la enorme piedra lisa, donde cada día y cada noche pudo maravillarse con la mejor vista del mundo. Hola, yo soy un ogro y me has visto en cuentos y películas animadas. Vamos a ver el tema preparado para este día. Observa con atención.
Hola, Cristina. Hola, Andrés. Hola, niños. Vamos a cantar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Cuando enciendo una computadora, puedo escuchar, escribir y leer. Esa es la tecnología de ahora. Mis abuelos usaron los inventos del ayer. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Con el teléfono llamo a mis familiares. La tecnología nos puede comunicar. Otros inventos nos llevan a lugares. La tecnología nos puede transportar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. En el pasado no había bombillos. Todo cambió con la electricidad. Casas y ciudades están iluminadas. Con un solo clic no hay oscuridad. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida. Hola, yo soy otro personaje de cuentos infantiles. Tal vez me han visto en películas de magia. Ahorita te presento el trabajo con la libreta. Así que vamos a verlo. Hola chicos, vamos a empezar el paso a paso en la libreta. Vamos a trabajar con la ficha número 100. Aquí vamos a aprender sobre los dispositivos de almacenamiento portátil. Esta es una USB. Vamos a pegar el sticker que está al final y ahí puedes apreciar. Las USB o memorias pueden tener diferente aspecto externo, pueden ser así, pueden ser de figuritas, pero su función es almacenar información y lograr transportarla. Esta USB vamos a unir sus puntos utilizando un plumón o una crayola. Vamos a unir todos sus puntitos y luego con pintura vamos a colorearla. Ahí la tenemos entonces, ya trazada nuestra USB. Ahora vamos a utilizar pintura, en este caso yo voy a utilizar acuarela y la vamos a pintar del color que tú desees. De cualquier color la puedes pintar. Recuerda la utilidad de este dispositivo, que es para transportar información. Ahí ya está quedando nuestra USB.
Muy bien, ahí ya está terminada nuestra USB. Ahora vamos a la ficha 101. Vamos a trabajar con la ficha número 101. Lo primero que vamos a hacer es pegar el sticker que se encuentra al final de nuestra libreta. Ahí está. Vamos a hablar sobre las laptops. Las laptops son computadoras portátiles. Hay de diferentes estilos y diferentes tamaños. ¿Qué vas a hacer en esta parte de acá? Puedes pegar recortes de papel que muestren computadoras laptop, o si no, puedes pedir a tu responsable que te ayude a dibujar una. Yo voy a dibujar una acá, vamos a ver qué tal nos sale. Puedes dibujarla y luego la coloreas. Recuerda, la computadora laptop es una computadora portátil. Va, entonces, después de dibujarla, la coloreas y este sería nuestro paso a paso en la libreta. Soy un zombi. Vamos a lograr tica. Vamos ya a nuestra práctica. Aquí se trata de colorear a los personajes que nos presenta esta aplicación. En este momento he elegido un gato para que lo podamos colorear. Entonces, con plumones o crayolas vas a ir coloreando. Asegúrate de no salirte, pero si te sales no hay problema. Aquí está el borrador para poder corregir.
Dibujos para colorear. Saludos espaciales. Gracias por estar en la clase.